Apertura plana en las bolsas europeas después de que el Nikkei haya caído esta madrugada un 0,6% y de que anoche Wall Street cerrara con signo mixto. Dow Jones y S&P marcaron máximos históricos y esto hace que muchos inversores sigan advirtiendo sobre la posibilidad de una burbuja en la bolsa de Nueva York, pero otros siguen siendo muy optimistas. Es el caso de Alexander Freeman, responsable de inversión global del gestor de patrimonios de UBS, que ha declarado en CNBC que es muy optimista con Europa y con Estados Unidos para el año que viene. Considera que en 2014 el crecimiento global de ambas regiones va a ser superior al de 2013 y esta es la primera aceleración desde 2010, una situación que le permite apostar por las bolsas de ambas regiones. Y en cuanto al IBEX 35, también ha abierto plano y dicen los expertos de Bolsa Manía que los 9.853 puntos son el nivel más importante que hay que vigilar, es la principal resistencia. Por encima de estas zonas apreciaremos que se mantiene la fortaleza en el selectivo, un selectivo en el que hoy destacan Sacyr y Repsol, suben ambos con fuerza después de que anoche el Gobierno de España llegase a un acuerdo sobre el que no se conocen oficialmente los términos por la expropiación de YPF. Repsol sube un 4% y le sigue Sacyr, que como saben vive de los dividendos de la petrolera. Y para terminar, hoy va a ser un día de importantes datos macro, muchos se adelantan en Estados Unidos porque el jueves la bolsa estará cerrada por Acción de Gracias.